Hi. Hello, good evening. Okay, I guess it's 7:55. We're going to start the video conference in about 5 minutes, okay? See you in a moment.
Hello, good evening. Can you hear me? Yes, teacher. Okay, wonderful. So I just was having some issues with my computer, but I'm being sold. So we're going to start with the video conference, and I apologize for start this video conference late. Okay, guys. If you remember, yesterday it was just practice. Yesterday we were discussing about some things and also we're working on some exercises in a web page that I shared to you. So today we're going to focus, or the whole class is going to be focused on the topics that we have on Inglés Corporativo, in a platform of Inglés Corporativo. So we're going to be working there. We're going to be solving some exercises, watching some videos, and also taking some So, well, solving some questions there that we have or have been proposed for us in order to complete. Let me, oh, but also, I remember that yesterday I said some of you to complete the activity. If you remember yesterday, there were some of you that didn't share with us the study. So we're going to start with that. I guess I don't remember exactly who was. Or where, I mean, the ones that didn't complete the activity. I guess Fernando was one of them. Oh, I'm not sure. But I'm gonna ask you, Fernando. Teacher, I remember the activity is the history. Yes, you did? Yes, I have my history right now. Okay, so Can perfect. I speak my history? Yes, you can tell us your history right now. Okay. Give me a moment. Okay, sure, don't worry. When I be waiting for you. Good evening. Hi, good evening, Sandra. Welcome. How are you? Good. Okay, fine. This is my history. It's Okay. a fairy tale. The topic is the roar of the treasure. A Good. dragon was flying in search of a treasure, and one day he met a boy who offered him a map. A map to the treasure in exchange for a dragon's claw. The dragon accepted, but the map had a trick. It would only show him the way right to the one who had a poor heart and had no evil or selfish purpose, but the dragon could not access the right path because he was very vain, proud, and wanted the treasure only for the then furious. He flew away, throwing the map, and the map falls to a village. Village where a blind boy finds it also. He feels the path in his heart, and the map gets him to the treasure. The treasure is actually a wish, and he asks the child what his wish and he thought of the cure his blindness. But he remembered that all those in BJs are very poor, and the bearer asked that these BJs be prosperous. Then the well of wishes, seeing his sincere wish, fulfilled his wish and also cured his blindness, and then boy. And his BJs live, and his BJs they live very well for a long time.
Okay, good, wonderful. So, congratulations to you, sir, because you already complete the activity. Give me just 1 minute, because I need to connect my computer. Let's verify here. Well, I guess it's connected right now. So, let's listen to Sandra. Did you complete the activity yesterday? Yes, you did. Yes. Okay, good. Andrea, what about you? Do you share your study with us? Claudia? What about you? Hello? Vanessa? Teacher, sorry. Yesterday, I could not be in class. Okay, but this activity is the ones that I left on Friday, but don't worry. We're gonna see if there is someone else who has completed the activity. Claudia, I was asking you, I don't know if you complete the activity. Do you complete the activity, Claudia? Yes, no? I guess just not listening to us. Let's see, Andrea, last time. So, do you complete the activity? Hello, teacher. No, excuse me. Today was so busy and the Friday I was in class. Okay, okay, don't worry. So, I'll ask everybody here and so, well, just Fernando shared the study with us, the ones that they own that activity, and that was good. Okay, so we're going to move on to now to the platform of English Corporatives. I'm gonna be working there with some exercises. We're going to start with section number 4. Okay, let me just share my screen and also my audio. Let me okay here and here. Okay, good. Here we have. Okay, this is section number 4, and there we have the lesson objective. And we're going to focus on the following. It says, in this class, you will be exposed to an audio where examples of past, present, and future tense are used. So we're going to be reviewing all information regarding to those tenses. So we're going to discuss the structures. We're going to see the forms that we had for each one. We want to see how we use it and how we can contrast it, as you see it, as the main objective here. We're going to contrast the uses of past, present, and future. So let's start with the first video. Give me just 1 moment, I guess. No, okay. I don't know why, but every time I try to. Hello? Teacher, tell me. I have been trying getting to the platform, but it's not possible. It's not working. Okay, I see that it's not possible right now. I guess I'm not able to log in because it is not possible even to type any letter there in the spaces. Okay. Okay, so no worry. We're gonna use the whiteboard. I'm going to stop here and we're gonna use the whiteboard in order to review the uses of past, present, and future. Okay. So do you remember probably that one of the modules here in Inglés Corporativo had been sharing some structures about the simple present tense? In simple present tense, we have two different forms. The ones that we use it with overts and the ones that we use with the verb to be. So there are two different structures here. We're going to review both. Let's move on this, okay. This thing here, and I guess I'm gonna use something different. Okay, I will be writing here each form. One start with a
over, okay? Simple present. Simple present with over. Okay. Simple present. You remember that when we're gonna write a sentence, we need some specific elements that in order to create a sentence at all. So what do we need? We need two pronouns. Okay. Okay. We need pronouns. Pronouns are called also subject, right? So we're gonna say that we need a subject. A subject can be like pronouns or nouns. We need a subject. What else? The verb, the main verb. Okay, main verb. Infinitive. Okay. Good. Wanna need a subject. We're going to need a verb. What else after the verb? The complement. Complement. Yes, that's right. So we're gonna use the complement. These are the three elements for writing a sentence in simple present. But okay, yes, there is one letter here that's supposed to not be there. Okay, let's suppose that we have this structure for writing a simple present tense. Okay, this is the basic one: subject, verb, complement. Okay, but take a look of the different forms that we're gonna be using for writing sentences. In simple present with all verbs. We have a affirmative form, negative form, and also interrogative form. Each one has their own structures. If we're gonna write, for instance, a negative statement, a negative tense here, the only thing that we're going to include in this sentence is the auxiliary what? The auxiliary what? Do you know which auxiliary do we use for this one? We're gonna write negative sentences? No? Excuse me? Do, okay, do or does, that's depending on the subject, plus the adverb not, plus the main verb, plus a complement. So good, so there we have the second structure. The third one, do you know how we form interrogative sentences? Yes, first the auxiliary verb. Okay, it's gonna be do or does, right? Mm-hmm. Do or does. What else? Plus the subject. Okay, plus the subject, good. Plus verb, plus complement. Plus verb, plus complement. But there is something else there that it is needed. Okay, what else? Because there's something here. It is mandatory to write it down if we are creating sentences in interrogative form. Actually, it's a symbol. So, after the complement, what do we need? The question mark. The question mark, good. Question mark, it's mandatory to write it down. Every time we wanna create a sentence in interrogative form. So there we have the three different formulas. I wanna call it formulas because those are the formulas that we use for creating sentences. The first one, it's gonna be for affirmative sentences. Okay, the second one's gonna be for negative sentences. And the third one's gonna be for interrogative sentences. There you have, okay? Each one. In a case of simple present tense with all verbs, do you remember that if we use the, well, in this case, if we use third person, we must use a third person verb. So in this case, because we're using an auxiliary verb, so what we're going to do is just instead of using do, we're gonna use does. Okay, yes. So
if we use first person, second person, or third person plural, so we're going to use do. Let's take a look of the pronouns here. I'm gonna write it down here next to this structures. So I'm gonna use I, going to be first person, you, second person, we, third person plural, you, it's gonna be third person plural too, but it's another one, they, okay, this one. There we have. If we use one of these, we're going to use do, okay? So, but if we use third person singular, she, just a review. He, it. He, it. It. Yes. We're going to use does. Does. Okay, there you have. This is just a review, as I told you. If we use I, you, we, they, and you, so when I use do. If we use she, he, or it, we're going to use does. So let's think in a sentence for each one. You're going to write it down here in chat box of Zoom. So what I want you to do is create one sentence, just one for each one. Fernando. Yes, teacher, I have a question for those. Why she and he is plural? No, no, it's singular. Third person, singular. Yes. What I say is we and they is third person plural. But in el caso del she, he, and it, es tercera persona, singular. En el caso de we and they, y you es tercera persona plural. ¿Por qué plural? Porque estamos hablando de dos o más personas. Según la referencia que hagamos nosotros con los pronombres. En el caso de she, he, and it, únicamente hablamos de una persona, según el pronombre que utilicemos. Porque puede ser una cosa o un animal en el caso del it. Entonces, those is plural. Or singular. No, does means that we're using a third person verb. Ojo con eso, porque puede ser un poco confuso. Cuando nosotros utilizamos sujetos en tercera persona, hablemos de she, he, and it, nosotros necesitamos utilizar de igual forma un verbo de tercera persona. ¿Cómo se forman los verbos de tercera persona? Con una S al final. Una S en algunos casos o S, según sea la necesidad del verbo. ¿Sí? Si nosotros utilizamos she, he, or it, este S, perdón, voy a utilizar otro marcador aquí. Déjenme buscarlo. Ah, aquí está. Este S que tenemos aquí nos dice que estamos utilizando un verbo de tercera persona. El significado no varía en ningún momento. No es porque sea plural, y el tú tampoco, el que utilizamos en el anterior, tampoco es porque sea singular. Simplemente es una regla gramatical que nos dice que para el uso de sujetos en tercera persona, nosotros debemos agregarle una S o S según corresponda al verbo, ¿sí? Eso es simplemente una regla en sí. No es, como les digo, el das no significa plural, significa verbo de tercera persona, ¿sí? En el caso de los auxiliares, pues en el caso del do o el das no tiene ningún significado, simplemente es para construir una oración en negativo. No se traduce, no tiene un significado al trasladar esa oración al español, no tiene ningún significado, no hay una traducción específica para ello, más allá del hecho de que nos permite crear oraciones negativas. ¿Sí? Eso es todo, ese es el propósito del DAS.
Ahora, cuando nosotros utilizamos, por ejemplo, una oración afirmativa, aquí sí ya cambia un poco. Veamos, ¿por qué voy a crear aquí una oración afirmativa? Voy a escribir, ¿quién me ayuda? Un sujeto, ¿quién me da un sujeto? You. You, ok, when I use you. ¿Un verbo? Play. Ok, play. Vamos a agregar un complemento, vamos a escribir soccer. Soccer. Ahí están los tres elementos. Ahora, you play soccer está escrito de forma correcta. ¿Sí? Tenemos un verbo en segunda persona, pues, en este caso you play soccer, es una oración bastante corta. Traducir al español, tú juegas fútbol. Pero esta oración sufre un cambio. Si yo, en lugar de utilizar el you, utilizo el he. ¿Cuál es ese cambio? Aparte del sujeto. ¿Cuál es ese cambio que ocurre en la oración? Que agregar ese a play. Exacto. ¿Sí? Simplemente es agregar la S al verbo play. ¿Sí? Se traduce de la misma manera. Él juega fútbol. Tú juegas fútbol. No es que agregándole la S tenga un significado más allá de lo que ya conocemos, ¿verdad? Que simplemente es indicar que el verbo está o que el verbo es un verbo de tercera persona. Eso es todo. Lo mismo sucede con el interrogativo. Utilizamos do or does según el sujeto, más el verbo. Ahora, ojo con esto. Vean este detalle. Este verbo en las oraciones, voy a utilizar un green, voy a eliminar esto, un segundo. Quiero aclarar este punto. Si nosotros utilizamos una oración negativa, el verbo auxiliar ya nos permite a nosotros hacer uso de la tercera persona. En este caso, el verbo auxiliar se utiliza según utilicemos nosotros el sujeto. Si es primera persona, segunda persona, tercera persona, plural, pues lo dejamos tal cual es el verbo en su forma base, do. Si es tercera persona, entonces utilizamos el auxiliar does. Ahora, el verbo este que he marcado yo aquí en la pantalla, este verbo no va a cambiar. Sí cambia en las oraciones afirmativas, pero en las oraciones negativas y en las oraciones interrogativas, este verbo no se le va a hacer ningún cambio. ¿Cómo funciona? Veamos. Vamos a utilizar el mismo ejemplo que tenemos aquí. Vamos a ver, aquí está. Listo. Escribimos entonces, he does not play soccer. ¿Vean? Ahí tenemos la oración. He does not play soccer. Únicamente que estamos haciendo el cambio es el does, porque estamos utilizando el he. ¿Sí? Y el play, ojo con este dato, es lo que les explico en la fórmula. Este plate no cambia. ¿Por qué no cambia? Pues simplemente porque es una oración negativa. Y en las oraciones negativas ya utilizamos auxiliares para dicho propósito. En las interrogativas es el mismo fenómeno. Nosotros, si queremos crear, pues, basándonos en la misma oración, le echamos does he play soccer sin interrogación. ¿Vean? El play, de igual forma, en su forma base. ¿Cuándo va a cambiar? Únicamente en las oraciones afirmativas. ¿Quedamos claro con eso? No sé si está quedando claro el tema. ¿Cuándo utilizamos tercera persona? ¿Cuándo? Yes, teacher, but yes, teacher. He's confused in negative. In negative, why you don't use plural?
in negative, is it possible to use plural? Sí se puede utilizar los plurales. O sea, sí lo podemos hacer. Una oración negativa utilizando plural nos quedaría de esta manera. Vamos a ver, voy a escribir por acá, más abajo. Aquí en debajo de las fórmulas voy a escribir una oración. Vamos a ver. Puedo utilizar they. Ok, Mona said they do not they do. I'm going to use their parents. Let's just see. Veamos. They do not visit their parents. Okay. They do not visit their parents. Esa es una oración en negativa utilizando plural. They es ellos, traducido al español, no visitan a sus padres. ¿Sí? They do not visit their parents. Una oración plural. Ahora, en negativo, Fernando, cuando nosotros utilizamos tercera persona, es que utilizamos el does, ¿sí? Y el does únicamente es para indicar, pues, en sí, que una oración, en este caso, perdón por redundar, se está negando o no estamos afirmando algo en sí. No sé si me doy a entender. Yes, teacher. ¿Sí? No sé si queda alguna duda, porque sí me gustaría que me preguntara para aclararlo. No, for me. No, not at the moment. Ok. Silvia? You have any question? No, teacher. It's clear. It's clear. Okay, good. So this is for simple present with all verbs. Easy, right? Está fácil. Esto creo que es uno de los más sencillos, de las estructuras más sencillas. Si gustan, tómenle una captura, una fotografía, pues para que lo tengan como referencia luego. Vale. Les decía yo de igual forma que existe siempre con el presente simple otra estructura, pero esa estructura tiene que ver con un verbo específico. ¿Puedo eliminar todo esto? Sí. Thumbs up. Yes, teacher. Okay, good. Wanna clear all drawings and gonna start with the second option here. Simple present. Oh no, when I say simple present with verb to be. Vale. La estructura es un poco, digamos, similar, con la única diferencia de que aquí nosotros no utilizamos auxiliares. Veamos cómo funciona. Si nosotros tenemos una oración afirmativa haciendo uso del presente simple con el verbo to be, nosotros lo primero que debemos identificar es el sujeto. ¿Qué sujeto vamos a utilizar? El subject. Ok, perdón, vamos a escribirlo de esta manera. Subject. En el caso de presente simple con el tercer, con el verbo to be, perdón, nosotros no utilizamos ningún otro verbo más que el verbo to be, el cual me va a indicar o va a denotar algo. Complement. De esta manera. Ah, lo tenemos. Sujeto, verbo to be, y un complement. Un ejemplo de esto. Bien, podría ser. She is a lawyer. Ok. She is going to be our subject.
is going to be the option for the verb to be, y a lawyer, el complemento, the complement of the sentence. Okay, like this. Vean, un sujeto puede ser she, podría ser cualquier otro sujeto, ¿sí? Podemos utilizar un nombre incluso. Y lo que va a cambiar en esta oración es lo siguiente. Bueno, cuando tenemos oraciones afirmativas de este tipo y utilizamos nosotros, digamos, cualquier otro verbo que no sea de tercera persona, utilicemos el I, ¿ok? Nuestro verbo be va a cambiar. Ya esto es repetitivo quizás para ustedes recordar un poco de las tres formas del verbo to be en presente, que es am, is, and are, ¿verdad? Ahora, si yo utilizo el sujeto I, ¿cuál sería la forma a utilizar el verbo to be? It's gonna be am, right? I'm a lawyer. I am a lawyer. In case that we have it as a subject, you, or they, or we, so that's mean, or where to be, it's going to be? You are a lawyer. It's gonna be are, that's right. So, there we have, you are a lawyer. So, dependiendo del sujeto que utilicemos, esa va a ser la forma del verbo to be que vamos a tomar dentro de la oración. Claro, la forma del verbo to be en presente simple, que en este caso es am, is, and are. Ahora, en la negativa, mucho más sencilla que la anterior, por el hecho, vamos a escribir aquí, por el hecho de que aquí no utilizamos auxiliares, utilizamos directamente el verbo to be. Retomando un poco la fórmula anterior, vamos a escribir aquí, subject, vamos a cambiarle el color. Okay, subject, class, verb, okay. Plus B, want to say B, B. Plus, not. Yes, plus not. Plus, vean cómo nos queda la fórmula. En esta estructura, lo único que vamos a hacer es integrar el not después del verbo. Eso es todo. ¿Sí? No hay que agregar, digamos, un auxiliar, ¿sí? Porque el mismo be nos sirve para eso. Y tampoco, pues, debemos cambiar como la forma en la que se utiliza. Aquí tenemos nosotros como ejemplo. Vamos a retomar el ejemplo anterior. Voy a decir you. Voy a utilizar otro color. You are not a lawyer. Veamos, mismo ejemplo. El único cambio que sufre en las oraciones negativas es que integramos el not en ellas. Este está más fácil, ¿verdad? Vaya, veamos la tercera. La tercera es interrogativa. Aquí, lo único que vamos a hacer es utilizar la forma del verbo to be al inicio. Luego, el subject. Perdón. Vamos a utilizar el verb to be más el sujeto más el complement más el signo de interrogación. Ahí está. Vean, esta sería nuestra oración interrogativa. Esta es la fórmula de la oración interrogativa.
Bueno, ahí están las tres. Ahora, ejemplo para esta estructura, sencillo. Retomamos la anterior. I, you, a lawyer. Signo de interrogación. Are you a lawyer? Ahí está, vea. Si ustedes observan, el único cambio que sufre es que, así como en la oración afirmativa nosotros tenemos sujeto verbo, en la oración interrogativa nosotros hacemos un switch, o sea, hacemos un cambio. En lugar de utilizar el sujeto al inicio, utilizamos el sujeto después del verbo. ¿Sí? En este caso puede ser are, is, or am. ¿Correcto? Está más fácil, ¿verdad? Voy a escribir tal vez por aquí. To be. Let's see. Am. Is. Are. ¿Vean? Ahí está. ¿Ya le tomaron captura? Fotografía. Yes, teacher. Sí, ok. So, esta es como la más sencilla. Ahora veamos la otra que es un poquito más compleja, que es el caso del pasado simple. Vamos a ver por acá. Computer drawings. Bueno, say simple past. Simple past, el simple past tiene solamente dos formas. Ok. Y su estructura es la siguiente. Recuerden que en inglés el subject es indispensable en las oraciones, ¿sí? Siempre se debe escribir el sujeto en una oración. Entonces, en este caso tenemos el subject plus verb in past. In past. Plus. Vale. Aquí viene la situación. Un segundo, quiero ver el color. Quiero cambiar el color a esto. Vamos a un azul. Vaya, perdón, estaba cambiando solamente el color para que viéramos pues, la diferencia entre uno y otro. Cuando nosotros, here, in this kind of sentences, there is just one difficulty because it has to be with the verb that we're going to use. Why the verb? Well, in this case, it's because we have two different kind of verbs. We have the ones that we called regular verbs and irregular verbs. So in the case of regular verbs, it's so easy. Why? Because all verbs, all regular verbs ends in ed, okay? But in the case of the irregular verbs, it's completely different. That's mean that in order to use a regular verb in English, we must learn it, we must memorize them, because it's not possible. There is no other way in order to use that. There is no rule in order to create the verbs the irregular verbs in past. Okay, so the only way, the only path for getting all those words is memorizing them. ¿Sí? En el caso del simple past, es esa dificultad, esa pequeña dificultad, que tenemos dos categorías de verbos. Los verbos que les llamamos verbos regulares y los verbos irregulares. ¿Sí? Los verbos regulares, yo les decía hace un momento, es bastante sencillo. Los verbos regulares son aquellos que terminan en ed, ¿sí? Y se acabó. Ahí tenemos nosotros pues un verbo, si queremos construir una oración, pues un verbo, su forma base, le agregamos ed y listo. Un verbo en pasado, ya lo convertimos a pasado y le agregamos el complemento. Ahora, ¿dónde viene la dificultad? Con los verbos irregulares. ¿Por qué? ¿Quién me dice por qué? Because
Los irregulares cambia su estructura total. Cambia su estructura total, correcto. Es ahí donde viene la dificultad. Y vean que en el caso de los verbos irregulares, no existe una regla que nos diga, miren, ustedes lo van a escribir de esta y de esta forma. O si tenemos este verbo que tenga esta característica, se debe escribir. No existe nada de eso, ¿sí? No hay una forma específica en la que nosotros podamos decir que vamos a identificar un verbo irregular. O sea, transformar un verbo del presente a un verbo en pasado, siendo un verbo irregular, pues no es posible. Ahora, solo hay un camino. ¿Conocen ustedes ese camino? Aprenderlos. Memorizarlos, así es. Aprendérselos. Esa es la única solución que existe para los verbos irregulares, ¿sí? Si nosotros queremos escribir una oración de forma correcta, utilizando el verbo correcto en pasado, pues no nos queda de otra que aprendernos todos los verbos irregulares y cuantos sean posibles, ¿sí? De ahí, pues, manejando esos dos aspectos, identificando cuáles son regulares, cuáles son irregulares, ya construir una oración en pasado, pues, se nos hace más sencillo. ¿Por qué? Porque las estructuras en sí en inglés, los tiempos en inglés, ya sea en presente, pasado y futuro, tienen la misma fórmula. Sujeto, verbo, complemento. El verbo es el que va a cambiar según la necesidad. Si es presente, si es pasado, si es futuro. Pero esos tres elementos nunca deben faltar en la oración. Ahora, ya cuando hablamos de oraciones negativas, sí, ahí ya cambia un poco el rol que juegan los verbos auxiliares en ellos. ¿Cómo sería entonces, en este caso, una oración? Voy a escribir por aquí. Tenemos ya definido que es una oración afirmativa. ¿Cómo construyemos nosotros entonces una oración negativa? ¿Qué se necesita? Primero, como ya lo mencionamos muchas veces, el sujeto, el subject. Más, en este caso, el auxiliar. Did. El did. El did. Vamos a agregar el not. Ok, did not. ¿Qué más necesita? El verbo. Ok, el main verb. El verbo principal y por último, el complemento. Complement. Bien, ahí está la segunda fórmula. Similar a la anterior, ¿verdad? Similar a la del presente simple. Con la diferencia de que el verbo auxiliar que nosotros tenemos para el pasado es únicamente did. Did se utiliza ya sea tercera persona, primera persona, segunda persona. Sí, no importa. El did siempre se va a utilizar de esa manera. Ahora, voy a hacer un paréntesis aquí porque, vamos a ver, por aquí lo vamos a hacer. Voy a hacer un paréntesis porque muchas veces nos vamos a encontrar oraciones como esta. ¿Sí? ¿Dónde? Ok. Donde nosotros vamos a contractar el did not. ¿Cómo se pronunciaría esa palabra en sí? Sí, ya utilizando el apostrofe en ella. Didn't. Didn't, correcto. Sujeto, el didn't, más el verbo principal, más el complemento. ¿Sí? Sencillo. Ahora, en la interrogativa, un poco similar. Utilizar auxiliar es primordial en esta estructura. Escribimos por acá, sujeto, recordemos, auxiliar, did, auxiliar, sujeto, main verb, y complement, is. So, there you have. Esas son las tres formas. En el pasado simple.
tenemos nosotros sujeto, verbo en pasado, complemento para las afirmativas. Sujeto, auxiliar, did not, más el verbo principal, más el complemento. Y en las interrogativas, utilizamos, simplemente hacemos el cambio. Utilizamos auxiliar al inicio, sujeto seguido del auxiliar, verbo principal, complemento y signo de interrogación. Ahí están las tres formas. Ahora, ya vimos simple present. Ya vimos simple past. What I want you to do, this is going to be a homework for you. What I want you to do is to create one sentence for each one. One sentence for affirmative form, negative form, and also interrogative form, okay, so simple present, and one sentence for affirmative, negative, and interrogative for simple past. Vamos a escribir una oración para cada una de estas estructuras. Una oración para el afirmativo, el negativo y el interrogativo del presente simple. Una oración afirmativa, negativa e interrogativa para el pasado simple. Y vamos a finalizar con eso, ¿sí? ¿Para cuándo la actividad? En este caso sería para el día de mañana, porque ya, pues, lastimosamente se nos ha terminado el tiempo. Sí me gustaría tomar estos últimos minutos que nos quedan para verificar un poco el avance, ya que no lo puedo ver en la plataforma. No sé, por alguna razón pues, se ha caído la página. Esperemos que entonces, ¿cuál sería la actividad para mañana? La actividad para mañana es escribir una oración por cada una de las formas. Afirmativo, negativo, interrogativo, del presente simple. Y una oración por cada una de las formas, afirmativa, negativa, interrogativa, del pasado simple. ¿En total cuántas oraciones van a ser? Night. Six. ¿Cuántas formas son? ¿Cuántas? Six. Sí, solamente van a ser. ¿Dónde está la cámara? Seis. ¿Sí? Seis oraciones. Una por cada una. Es bastante sencilla la actividad. Y teniendo esta fórmula se facilita muchísimo más el uso de ellas. Bien, ¿tienen preguntas? Teacher, serían solo simple present with verb to be and simple past. Sí, correcto. Solamente esas. En el caso del presente simple puede ser, ya sea con un verbo diferente al verbo to be o incluso con el verbo to be. Lo que yo necesito son tres oraciones utilizando el presente simple y tres oraciones utilizando el pasado simple. ¿De acuerdo? Yes, teacher. Okay, Fernando. En esta tarea, ¿verdad? De que usted dijo que una de cada una. Una de cada una. En total son seis oraciones. Sí. ¿Y eso las vamos a mandar, profe, o las vamos a ver en la clase? No, las vamos a ver en la clase. Sí, así que pilas, ¿verdad? Tenerlas listas para el día de mañana. ¿Por qué les voy a estar preguntando así de forma directa? Silvia, sus oraciones. Sí. Y pues en ese momento usted las va a compartir. ¿De acuerdo? Bien. Ok, entonces eso sería todo por ahora. Si no hay más preguntas, pues vamos a dar por finalizada la videoconferencia. No sé si hay. ¿Habrá unas preguntas? ¿Sí? ¿No? No, teacher, is clear for me. Ok, for you is, okay, everything is clear for you. Okay, so there is nothing else that we need to solve. Tomorrow we're going to check the progress that you have in the platform because, okay, in this case it wasn't possible because the platform is not working at all. I hope tomorrow I'm gonna be up again, and I wanna see the progress. And also wanna be discussing some points there in the section number.
four that are missing because we have to study also the simple future, the structure, simple future. But it's gonna be tomorrow, okay? So blessing for all of you and have a nice night. Bye. Thank you, teacher. Have a good night. Good Thank night. You. Bye. Good night for everyone. Good morning, teacher. Bye-bye, Elizabeth. See you. Bye. See you tomorrow.